Cámbiame el título, no me hablan de alto costo de la vida cuando aquí hay discotecas que fueron llenas viernes, sábado y domingo y lunes. La suya, la de la. Ahí había un artista urbano 28, 29, Pero y ahí eso fue el que reventado. tenía problemas con Ahí la había un artista urbano 29 y también fue reventado. el que tenía problemas con la gasolina, la policía. Abogado de la Entonces, no me defensa. pueden hablar a mí que este país se lo está llevando el diablo cuando yo fui testigo de que el sábado 28 el Palacio de los Deportes, con boletas 11 mil, 15 mil, 16 mil pesos, que pagamos lo que estábamos ahí, la más barata, 3 mil, reventado el Palacio de los Deportes viendo a Ana Gabriel. Y bebida, que la más barata era un agua que costaba 200 pesos. Ahora, ¿quiénes tienen Están la fuerza? preocupados. ¿Quiénes tienen la fuerza y las armas ahora mismo? El PRM que tiene poder, hermano, Ah, y tiene bueno, todos los ok. cuartos Debo, asegurados. señores, debo resaltar, con el perdón de ustedes, que he dado seguimiento a estas actitudes políticas de la Fuerza del Pueblo. En el 2020, el PRM ganó y al tener tantos años fuera del poder, siguieron celebrando hasta el 2023. Estamos en el 2023. Pero Leonel Fernández, con todo lo que le hizo Danilo, él siguió trabajando, juramentando en distintos pueblos. Esto no es una defensa al trabajo de Leonel Fernández, sino un reconocimiento, porque se estaba publicando en todos los medios, en los periódicos, en los medios digitales, principalmente, que hay muchas personas que creen que el líder Leonel Fernández se ha quedado atrás. No, tiene como 5 páginas en distintos espacios del área virtual, trabajando, mostrando las juramentaciones, que en lo que el PRM estaba celebrando su triunfo, ellos estaban juramentando en San Pedro, en Puerto Plata, en la línea noroeste, y poco a poco han ido haciendo un trabajo que en el día de hoy lo que da muestra es esa marcha. Mire, muchacho, yo le puedo decir mi opinión. Sí, no, Y el chivato te va a dejar hablar. Calié, habla. Para que Calié después entonces Ángelo entre. Pero yo le voy a criticar, no la marcha. Está bien, puede marchar. Y así cívica, yo lo apoyo. Lo que voy a criticar es el título. El título. Yo le voy a hacer la misma crítica que le hice a los convocantes de la huelga pasada. Le pregunté, cuando llamé a Osvaldo, le pregunté, ¿por qué? ¡Por el alto costo de la ¿Y qué se resolvió después de la huelga? Osvaldo, yo, ajá. A mí no me pueden, ya lo he dicho, lo vengo diciendo desde que estaba el PLD en el poder. O sea, yo he sido coherente. Cámbiame el título. Cámbiame el título. No me hablan de alto costo de la vida cuando aquí hay discotecas que fueron llenas viernes, sábado y domingo. Y lunes. La suya, la de la. Ahí había un artista urbano 28, 29, Pero y eso fue el que reventado. tenía problemas con Ahí la había un artista urbano 29 y también fue reventado. el que tenía problemas con la gasolina, la policía. ¿Cómo así? No, él no tenía, no era él. ¿Y cuál es que está diciendo? No, ese usted nada. sabe, usted te va a ir. Chiquito no puede Este negar que abogado. Abogado de la Entonces, no me defensa. pueden hablar a mí que este país se lo está llevando el diablo cuando yo fui testigo de que el sábado 28 el Palacio de los Deportes, con boletas 11 mil, 15 mil, 16 mil pesos, que pagamos lo que estábamos ahí, la más barata, 3 mil, reventado el Palacio de los Deportes viendo a Ana Gabriel. Y bebida, que la más barata era un agua que costaba 200 pesos. Lo más barato que había ahí. Pero si un agua, espérate, si un agua costaba 200 pesos, te estaban vendiendo el palacio, ¿verdad? Bueno. Un whisky, el aire. es más, un doble reserva de la marca aquella que costaba 3 mil. Yo No, está sé, porque yo bien. lo vi. Yo lo vi. Yo dije, estaba ahí cuando. ¿Cómo? Ya estaba ahí, ¿qué iba a hacer? El grillo está sano. Esa puerta se podía ver seco, ¿verdad? No, claro. Entonces, lleno, a capacidad. Pero la noche antes, previo al campeonato aquí cerquitico en Santiago, para que usted vea la síntesis que estoy haciendo de lo que yo vi, lo que yo palpé. Me ha ganado ahí
Y eso para que estaba reventada. Para el otro día, el domingo, después del concierto, estoy diciendo la gravía reventada, que después yo mandaron imágenes de 4 discotecas del país diferente, donde estaba reventada. Principalmente los Martitos, Artistas Urbanos. Tiene que estar para jodido. Y estaban llenos, pero el domingo gana el San Meje aquí en Santiago. Y ese parque del Ejido, eso parecía una cosa apoteósica. No se podía. Entonces tú me estás hablando a mí de esto con toda la vida. Pero ayer pasé por la área monumental a las 5 de la tarde. Oye, pero ¿y de dónde que saca tanto cuarto este país? Y tú me estás hablando a mí que tú me haces una marcha por la toco toda la vida. No, no, cámbiame el título. Cámbiame el título. Igual que la huelga. Porque aquí puede haber una vaina que tú quieras, pero aquí no se pasa hambre. Aquí no se pasa hambre. Entonces no me hablas a mí de esto con toda la vida cuando un carajito está en un vehículo de 500,000 y de 1,500,000 de pesos. Aquí hay que cambiarle el título. Hay que cambiar el título. Según tú, hay que cambiarle el título a la Semana Santa también. Ah, oh, claro. La Semana Diabla. Al Día del Trabajador, que estaban todos los... Ayer, pues no, ayer. Señores, ¿por qué que yo le estoy diciendo? Miren, a mí me llega el reporte de Jamao. De Jamao y de Fula. Mira, hermano. Viendo, ellos se quedaron. Mira, hermano, pero yo, tardecito, ya 5 y pico de la tarde, cojo para la charca a hacer algo. Y a mí me agarró un tapón de allá para acá. Que yo dije, ¿de dónde diablo estaba toda esta gente? Porque no puede ser la charca que estaba. No, no, lo que pasa es que el alto costo de la vida le permite a ellos andar así. ¡Cállate! ¡Qué maldito alto costo de la vida que me están hablando a mí! Y no me estoy refiriendo a la fuerza del pueblo, no, no. Porque se lo dijo a Osvaldo Brito también, que lo dije aquí, me pueden buscar los videos del día de la huelga, ¿verdad, Paul? Que están por ahí, que yo dije lo mismo. O sea, pueden marchar, pueden, pero cámbienme el título, que este país no se lo está llevando el diablo como usted quiere vender. Ángelo. Bien, pero déjame decirte. Cariño, va a hablar, mantén tu padre el argumento. Yo para ir al río, yo no tengo que gastar 20,000 pesos. Para que esté claro. Tú, cuando ibas al río, tú llevabas panes con espagueti y te iba para tu río montado atrás en una guagua y tú no gastabas nada, y eso está igual, porque una gente vaya a disfrutar, esto no puede cuestionarlo. Son 2 pesos que se gasta para tu ir a un río. Si para yo ir a la playa eso suba, agarro una vainita, echo pan, echo pan, me monto en una guagua de Caribe Tour y yo voy con 500 pesos y vengo y no gasto un peso. Pero súmale a esos 500 pesos, súmale 20,000 personas de a 500, ¿cuánto haces? ¿20,000 pesos? 20,000 personas de a 500 pesos, según tú. Ah, pero eso está bien. Si usted quiere salir, son 500 pesos, hermano. Cuando nada más una cosa de vape, de la que usted se fuma. ¿Cuánto que cuesta el líquido de vape? ¿De la que usted se fuma? No, me lo regalan. ¿Cuánto que cuesta? No sé a ti. ¿Cuánto que cuesta? No sé a ti. No, no, pero ¿cuánto que cuesta? No, 500, 600. No me da, nada más eso, 500. Y tú sabes que de cada 10 personas, entre jóvenes y medio jóvenes como tú, privando el niño, anda con un fuñido vape. Bueno, hay demás. Yo sí te voy a comprar. Yo lo pregunto aquí, hermano. ¿Cómo tú te vas a ver a Ana Gravier hasta 5,000? ¿Para cuándo? Porque fue para la capital que fuiste. Una libra de arroz. Fue para la capital que fuiste a ver a Ana Gravier. Ahí no dice nada. ¿Cuánto tú gastaste para ir a ver a Ana Gabriel? Pero usted no murió, pero por lo menos. Ah, entonces. ¿Por qué me lo permite? ¿A dónde tú lo buscaste? ¿A dónde tú lo buscaste? ¿A dónde tú lo buscaste? ¿Pero no me hables de esto contra la vida que me lo permitió el país? ¿Pero dónde tú lo buscaste? Porque el país no está permitiendo esto contra la vida como a ti, que se está llevando el dinero. ¿A cuánto tú no tienes 20 mil en el bolsillo? A ti se lo está llevando el dinero. ¿A cuánto tú no tienes 20 mil en el bolsillo? ¿Cuándo? Ahora. Claro que sí. ¿Eh? ¿El bolsillo no? No lo tiene en el bolsillo. En la tarjeta. Pero que no lo tiene en el bolsillo. ¿Me entiendes? Claro que sí, yo lo tengo. Tú lo buscaste apretado. Yo también como yo, muchos aparecieron con cuarto hoy. Sí. Alexander, todo con mi arroz. Bien, bien, señores. Quizá ustedes, que por lo menos manejan un presupuesto muy diferente a lo de muchas personas. No, usted está, señores, bien también. No, pero ¿y bien cómo? ¿Cómo usted vamos a estar bien en este país? El alto costo de la vida te sacude a ti. Pero es que no lo sacude, que me diga que está bien en este país. Es porque está nombrado en el gobierno. Está nombrado en el gobierno. El que dice que está bien es porque está nombrado en el gobierno. Pero obviamente. O tiene una pensión. Pero obviamente. Una pensión de 100 y pico como la están dando por ahí. Pero si tú me dices que es de la familia pobre, tú te metes a esos barrios de Cienfuegos, el Ensanche de Libertad, los Salados en el área ahí de Vuelta Larga. Oye, la gente se está comiendo uno con otro ahí. Sí, pero Ángelo, déjame decirte algo.
Porque este es tu turno y debes expresarte, explayarte, gozarte, ¿lo entiendes? Sí, sí. Si te vas por ahí, por donde está el hoyo que están arreglando, en una vista. De noche hay una clase de vehículos. Oh, pero me cambian el hombre. Te cambian el panorama. Hay una clase de vehículos en ese barrio que no se puede cruzar y entonces el alto costo de la vida. ¿Y de dónde salen esos vehículos de alta gama que tú sabes muy bien que no son personas trabajadoras como usted, como él, como los que estamos aquí? ¿Cómo pueden sustentarlo? A través de acciones deplorables, a través de estafas, a través del poteo y un sinnúmero de vainas. Entonces no me venga tú a decirme a mí que el país está bien cuando los que están bien o están en el gobierno o están delinquiendo. No me venga tú con esa vaina a mí. Pero, señores, vamos a decirle entonces y vamos se a le fue la luz. Comentario. Y le vamos a decir en el tiempo que nosotros vamos a estar bien y que vamos a poder comer bien y que vamos a poder tener seguridad en este país y que vamos a tener comida barata. Vamos a darle los buenos días entonces. Saludos, buenos días. Al presidente de esto, Josué Brito. Y este equipo suave, pero este es un equipo suave. Señores, pero la verdad es que ustedes revolucionaron eso. Bueno, es que lo que pasa es que hoy está sentado en la silla principal, el alofoque de Santiago. ¡Alofoque! ¡Ya! Continúa su comentario. ¿Y cómo tú lo supiste? Bien, señores. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana y próximo presidente de la República, Abel Martínez, estuvo recorriendo el país en el fin de semana, mientras que el presidente inauguraba el teleférico en Los Alcarrizos. Abel Martínez se encontraba en la parte de este del país, recorriendo, llevando propuestas de esperanza con renovación a los jóvenes, a la madre soltera y en sentido general al pueblo dominicano, señores. Allí estuvo, ahí están las imágenes, en la provincia de Monte Plata. Allí Abel Martínez, el carisma y la empatía del candidato del Partido de la Liberación Dominicana conectó emocionalmente con hombres y mujeres de las diferentes edades de las clases sociales, señores. Pero también, señor director, vamos a colocar las imágenes de San Pedro de Macorís también, donde nuestro candidato continuó llevando un mensaje de esperanza con renovación. Allí nuestro candidato también se sumó a una marcha en protesta, en reclamo al alto costo de la vida, a la inseguridad que vive en otro país y un sinnúmero de condiciones en las que estamos atravesando la República Dominicana. También nuestro candidato estuvo recorriendo la provincia de San Pedro de Macorís, dijimos. Monte Plata, la otra que se me queda. Yamasá. Sí, estuvo por ahí Yamasá. La de Monte Plata fue muy buena. Sí, porque ahí él se suma a esta protesta y acompañó al pueblo, acompañó a los jóvenes y ahí, dicho sea de paso, le llevó este mensaje renovador de esperanza, donde él se compromete con el pueblo dominicano a devolver la seguridad, a devolverle a que este país vuelva a comer barato y que van a contar también con un presidente que escucha. Abel es un candidato que escucha la necesidad del pueblo y su gobierno se va a fundamentar en trabajar desde el corazón de la gente. Ese es el eslogan que nuestro candidato usa. Usted sabe que va a gobernar desde el corazón del pueblo. Usted sabe que cabe destacar que Abel Martínez viene desarrollando un liderazgo que muchos políticos que representan los dinosaurios, que no le dan paso a lo que es la nueva generación, al relevo político, lo tienen como asustado, como esa cercanía que Abel está llevando con el pueblo, ese discurso que pega, que identifica con el votante, al igual que
como decía el abogado defensor de la Fuerza del Pueblo, también está como sintonizando. Y eso va a definir ese poderío que viene desarrollando lo que era un partido minorista, porque la Fuerza del Pueblo entró como un partido minorista. Y ese relevo que hay dentro del PLD con la imagen de Abel puede dar un susto a quienes hoy llevan los senderos de nuestro país. ¿Y usted cree que habrá alianza? Yo digo que sí. Pregúntale a Ángel. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado por ser un partido que siempre opta y siempre ha sido uno de los propulsores de las alianzas, porque nosotros decimos que ningún partido puede ganar sin alianza. Ninguno. No me diga eso. Ningún partido ha podido ganar aquí, hermano, en la República Dominicana sin alianza. No me diga eso, porque si hay una persona, si hay un partido que usó como estrategia para poder mantenerse los años que duró ahí, que fue, bueno, el PLD a la cabeza, Leonel Fernández, ¿verdad? Y ahora en la Fuerza del Pueblo. Tú no puedes decir eso, porque la estrategia de Leonel Fernández fue destruir los partidos, debilitar los partidos para poder sostener el poder. Y usted lo sabe. No me hable de alianza. Sí, sí. No me hable de alianza. No, en su momento, en su momento. No me diga eso. ¿Y quién le enseñó a Danilo? Fue Danilo. ¿Y quién le enseñó a Danilo? Para iniciar mi comentario de hoy, en relación a varias actividades que tuvo la Fuerza del Pueblo este fin de semana. Vamos a iniciar con una actividad que fue una conferencia aquí en Santiago, coordinada por mujeres de este partido Fuerza del Pueblo, llamada Vístete para el Éxito. Si producción puede poner un video que yo envié en relación a esa actividad. Fue una actividad maravillosa, una conferencia con el coach y speaker de imagen, asesor de imagen Miguel Esteves, donde él motivaba a las mujeres a cambiar un poquito lo que es su imagen. Ya que a través de la imagen, nosotras las mujeres, y no solo las mujeres, también los hombres, podemos proyectar lo que queremos lograr. O sea, a través de lo que usted se ponga, usted puede decir y expresar a quien lo está viendo lo que usted quiere lograr. Y había una frase que me marcó mucho, que él decía, si usted quiere 1 millón de pesos, usted tiene que vestirse de 1 millón de pesos. No es que usted va a comprar una ropa costosa ni unos zapatos caros, sino usted tiene que andar impecable, usted tiene que andar limpio, planchadito, que se vea higiénico, o sea, bonito. Y para usted lograr lo que usted quiere, entonces usted tiene que vestirse acorde a lo que usted quiera lograr. Fue una conferencia maravillosa donde asistieron un promedio de 350 mujeres, donde aparte de la imagen, de lo que se pudo expresar en relación a cómo debían vestirse, también se le comunicó y se le motivó a que la mujer juega un papel demasiado importante en la sociedad dominicana y en la sociedad del mundo. O sea, la mujer es la columna vertebral de la sociedad. Y en nosotras, las mujeres, recae la responsabilidad vital de nosotros poder encaminar a esta generación, o sea, a nuestros hijos. Nosotras debemos enfocarnos en nuestros hijos y guiar a nuestros hijos para que sean ciudadanos de bien en nuestra sociedad, para poder enviar a nuestra sociedad jóvenes responsables, honrados, en valores, o sea, criar a esta juventud en valores. Y esa responsabilidad recae en nosotras las mujeres, no recae en la escuela, no recae en el barrio, ni recae en la familia que está alrededor, recae en nosotras las mujeres. Por eso, el papel de nosotras es tan importante y tenemos tanta responsabilidad, porque a pesar de que nosotras nos hemos empoderado y queremos ser mujeres profesionales, mujeres que sean destacadas en la sociedad, tenemos la responsabilidad de encaminar a nuestros hijos por el bien, por el camino correcto. Y esta conferencia se trató de eso. Se trató de cómo manejar nuestra imagen, de cómo proyectar a través de esta lo que queremos, así como de cómo encaminar a nuestros hijos que van creciendo y educarlos en valores para que sean ciudadanos de bien en nuestra sociedad. La otra actividad, si producción puede poner el video, fue la caminata de ayer. Una
fue una avalancha verde total. O sea, yo me siento sumamente contenta y orgullosa de ver esas imágenes, de poder estar ahí y decir, qué bien que el pueblo dominicano ha despertado, qué bien que el pueblo dominicano se ha tirado a las calles en un reclamo de las cosas negativas que están sucediendo actualmente. O sea, hay un alto costo de la vida, un alto costo de los alimentos, y esa avalancha verde que apoyó y acompañó al líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, demostró que está cansado de cómo va el país, de cómo este gobierno está tomando las decisiones en relación a la masa más vulnerable, que la masa pobre, porque ya comprar, o sea, dos panes cuestan 15 pesos. Si usted no tiene 15 pesos para comerse un pan, usted no lo compra. Un huevo cuesta 8 pesos. Una libra de pollo te sale en 120 y quizá en un lugar bien de mercado, tú lo puedes encontrar a 100, a 95 pesos. O sea, que el costo, la canasta familiar se ha incrementado de una manera que la masa vulnerable de nuestro país no la puede sostener, o sea, no puede comprarla. Y eso fue el grito de toda esa masa de ciudadanos en el día de ayer. O sea, reclamaban por el alto costo de los combustibles, reclamaban por el alto costo de los alimentos, así como de cómo se está manejando la salud en nuestro país. También un tema importante que tocó el expresidente Leonel Fernández fue en relación a la mortalidad de los niños en los hospitales. O sea, hay una alta mortalidad y no se está tomando medida en relación a estos niños que están falleciendo en los hospitales de nosotros, de nuestro país. Entonces, si dejamos morir a estos niños que van naciendo, entonces no vamos a tener una generación que va creciendo. Y es muy preocupante. Y eso era, o sea, ahí se expresaron con calderos vacíos, con estufa, hicieron un paisaje de bombas, de gasolina, expresando. O sea, el dominicano es muy creativo. Y en esa caminata del día de ayer pudo demostrar que está cansado. O sea, no son dos ni tres personas que están cansados de todo lo que está pasando en este país, sino el pueblo dominicano se tiró a la calle a decirle a este gobierno que tiene que tomar medidas en relación al alto costo de la vida, o si no es para afuera que vamos, lamentablemente. Así le dicen los apaguestufa a este gobierno. Ahí está el comentario de nuestra amiga y colega Daniela Lizardo en torno a la situación y esa gran manifestación de poder y de fuerza que manifestó la Fuerza del Pueblo en el día de ayer, Día del Trabajador. Una protesta pacífica, decente y objetiva tras una lucha que conlleva el estilo de poder ser el opositor número uno del gobierno de la República Dominicana.